María ya salió del colegio, pero no hay dinero para que siga estudiando. Juntando unos ahorros, vendiendo cositas con su mamá, logró matricularse en un instituto y consiguió un trabajo a medio tiempo. No importa el dinero, pagaré derecho de piso. Un día su jefe llamó a todos para comunicarles una buena noticia. Buenos días, señores. Buenos días, señoras. El día de hoy los he reunido porque vamos a ascender a dos de ustedes. Me han pedido cuota de género, así que escogeré a un hombre y a una mujer. En el transcurso del día ya los estaré llamando para una entrevista. María acude en su turno. Acá hay hartas candidatas mujeres. ¿Por qué debería escogerte a ti? Bueno, he venido más que las otras porque tengo un mejor trabajo. No. Todas dicen lo mismo. Dame mejores opciones. María sale corriendo. No quiere regresar más al trabajo. Por la tarde tiene un examen importante. Así que trata de concentrarse y prepararse. No me acuerdo nada. Solo de la cara de ese señor. Acaba el examen y el profesor la manda a llamar. ¿Qué pasó, María? Si tú quieres, podemos hacer que apruebes. Otra vez María sale huyendo. No aprobó el examen, pero seguirá estudiando. Voy a acabar como sea. Así tenga que correr de tanto idiota. María piensa que todo lo que le ha pasado son pruebas de la vida. Pero esta situación también es violencia.